Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Odontología para Todos. Es un gusto recibirlos porque además el día de hoy tenemos un excelente programa, se los prometo. Para esto tenemos un invitado de lujo, él es un especialista en prótesis bucal fija y removible, es el doctor Luis Javier Solís Martínez, quien nos hace el honor de venir aquí al programa. Él, dentro de sus múltiples actividades, pues es también catedrático de tiempo completo de la Universidad Juárez en la Facultad de Odontología en sí. Y bueno, pues te quiero recibir aquí en el programa con este tema que, bueno, ya hemos tenido el tema que vamos a abordar, pero lo enfocamos desde un punto de vista de la odontopediatría. El tema que vamos a tratar es odontología con mínima intervención. Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Un gusto y un saludo para toda la audiencia que nos está viendo y es un placer estar con ustedes. No, el gusto es nuestro que estés aquí. Y bueno, vamos a comenzar porque nunca completamos de tiempo. Y yo te prometo que para darle continuidad incluso la próxima semana, y si tú puedes, si quieres venir, con mucho gusto, pues porque quiero que este tema quede muy bien aclarado, porque es un tema muy interesante, e irnos también más allá de la odontología de mínima intervención. Primero, ¿qué es la odontología de mínima intervención? La odontología de mínima intervención, doctor, es una serie de pasos, de técnicas que tiene dos grandes objetivos. El primer objetivo es tratar de prevenir la enfermedad, cual sea, o tratar de prevenir las complicaciones de cierta enfermedad. Pongo un ejemplo, la caries dental. Pero también, doctor, se trata de que si ya existe la enfermedad, abordarla desde un punto de vista de ser lo menos invasivo. Sé que soy redundante, pero el chiste es no dañar casi nada o lo menos que se pueda de la estructura dental o de cualquier estructura oral que permanezca. Muy bien, eso me gusta mucho. En realidad, bueno, podríamos pensar que también es como una parte importante de la odontología preventiva, y si el paciente nos permite trabajar a tiempo, pues se pueden evitar pues restauraciones o trabajos que son incluso más costosos, más laboriosos y también más invasivos en el sentido de que pues hay que anestesiarlo, dura más tiempo con la boca abierta y es más invasivo. Tú, bueno, aquí hemos tenido muchos invitados, Javier. Quiero comunicarte que ya la gente que nos ve ya sabe exactamente, yo quiero pensar lo que es caries, es una enfermedad, bueno, que se produce por la desproteinización de los tejidos duros del diente, que las bacterias, bueno, llegan, se aprovechan y producen una lisis, van destruyendo, pero como tal es una enfermedad. ¿Cómo podemos diagnosticarla a tiempo? ¿Cuáles son? ¿Qué dice la odontología mínima invasiva que debemos de hacer al respecto? Lo primero que tenemos que tener bien claro, doctor, como usted lo dice, es la definición de caries. Usted lo definió bastante bien. Tenemos que tener en cuenta que hay factores protectores y hay factores de riesgo. En toda nuestra vida, los factores de riesgo y protectores están en una lucha continua. Cuando hay un balance entre estos dos o los factores protectores son mayores, no tenemos la enfermedad. Sin embargo, cuando los factores de riesgo tienen más peso, ahí es cuando tenemos la enfermedad. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Bacterias, obviamente, sabemos que la caries es una enfermedad multifactorial, donde las bacterias tienen un peso específico, pero más importante que las bacterias es el pH de nuestra boca. Y aquí tenemos un círculo vicioso, doctor. Cuando tenemos un pH ácido, quiere decir menor de 6, en este caso el crítico 5.5, pero cuando tenemos este pH ácido, las bacterias colonizan de una forma más fácil. Pero también, cuando ya hay colonización de bacterias, estas producen más ácidos. Entonces, es un círculo vicioso. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? Obviamente la higiene, de la que los dentistas hablamos de día a día, el consumo de alimentos ácidos, el consumo de salsas, de refrescos, ¿sí? Y que no consumamos una dieta favorable para nuestro pH. Y los factores protectores, bueno, por descarte sería lo contrario a lo que acabo de mencionar. Una buena higiene, una buena dieta, ¿sí? El cepillado con la pasta dental adecuada, no con cualquier pasta genérica, y eso lo determina el odontólogo. Entonces, una vez que sabemos que esto es caries, que es un desbalance entre factores de riesgo contra los de protección,
ya podemos determinar que eso es caries. Ahora, ¿cómo le hacemos para medir nosotros el pH y cómo sabemos que hay bacterias? Creo que habías traído una fotografía, a ver si nos pueden... Javier se llama nuestro máster, y bueno, aquí estamos viendo una imagen que se me hace muy importante y muy interesante, porque este es un manejo que normalmente no se tiene de forma regular en los consultorios dentales. Entonces, hay que explicar que no es que ustedes vayan y les van a tomar el pH todos los dentistas del mundo, no. Esto se hace de un tiempo para acá, es una tendencia. Y bueno, ¿quieres explicarnos en qué consiste, por favor? Sí, claro que sí, doctor. En estas dos técnicas se hace una recolección de saliva en un vasito. Y en la técnica de la izquierda de su pantalla, van a ver unas tiritas como las que usábamos en preparatoria, doctor. ¿Usted se acuerda? Para medir la acidez, impregnamos esas tiritas de saliva y las comparamos con la tabla de referencias que nos brinda el fabricante. Cuando nosotros tenemos un pH de 6 a 9, nosotros decimos que es neutral, que es normal y que el factor de riesgo de ese paciente es bajo. Quiere decir que ahí el paciente es de bajo riesgo. Cuando el pH es de 5 o menos, según la tabla, quiere decir que el pH tiene una acidez en saliva ya riesgosa, que va a ser un paciente propenso a tener lesiones cariosas y hay que tratarlo como paciente de riesgo, hay que cuidarlo. En la imagen de la derecha de su pantalla vemos algo parecido a un test de embarazo, pero pues bueno, nosotros buscamos aquí las bacterias. Cuando las dos rayitas, el control y el test, están presentes, nosotros podemos decir que ese paciente tiene alta carga bacteriana, en este caso el Streptococcus mutans. También de esta forma vamos a tratar al paciente como de alto riesgo. Si en la prueba nos sale únicamente el control encendido, quiere decir que la prueba funcionó perfecto, pero cuando la T está ausente, quiere decir que no hay bacterias. Entonces, ese paciente es menos propenso a tener lesiones cariosas, doctor. Esas son dos formas muy buenas, muy sencillas para el paciente y para el doctor. Fáciles y hasta económicas. Y hasta económicas, claro que sí. La verdad es de que, bueno, yo creo que hay que explicarle también al público que normalmente la acidez de la saliva por sí, al igual que todos los componentes de nuestro cuerpo, es aproximadamente el 6.4. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto, totalmente correcto. Entonces, bueno, a partir de 6.4, yo digo que cualquier alteración puede a lo mejor considerarse normal dentro de los parámetros de la conveniencia para nuestro organismo. A lo mejor 6.5, 6.6... Sí. 6.7 o incluso bajar hacia lo que es niveles más bajos, que es un poquito más ácido, pero conforme se va haciendo más ácido es más susceptible de que pues se genere esta fermentación de las bacterias que va a actuar sobre los dientes, la superficie dura de los dientes y va a atacar y producir la caries, ¿verdad? Sí, es correcto. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Me gustaron mucho las fotografías porque mira, y antes que nada yo quiero aquí explicarle al público, yo sé que tú como especialista estás acostumbrado a decir cavitación, si ustedes pueden leer ahí. Cavitado se refiere a una cavidad, a un hoyo, pues, que produce la caries, o sea, va destruyendo y nosotros le llamamos cavidad a estos hoyos que va dejando la caries. Entonces, cuando dice cavitada, el doctor se refiere a que es una caries donde ya hay destrucción y va dejando estas cavidades, ¿cierto? Sí, doctor, es correcto. Las cavitaciones, como está aquí en la imagen, son claras, son muy francas. Sin embargo, la filosofía de mínima intervención, doctor, nos dice que hay que tratar a la caries no como una cavidad, sino como una enfermedad. ¿Por qué soy enfático en esto? Porque la caries, al ser una enfermedad, tiene sus características. ¿Cuáles? Las bacterias, el pH. Pero las manifestaciones en diente de la caries como enfermedad va desde una pequeña mancha blanca, manchas marrones y hasta cavidades muy pequeñitas y cavidades grandes. Esa imagen se me hace a mí muy interesante porque se presentan varios estadios de la caries, desde una mancha blanca, una mancha marrón que ahí se ve, que está señalada como sin cavitación, hasta las cavidades tremendas que se está viendo en esta imagen. Aquí el odontólogo tiene la facultad de decidir si esas lesiones que no están cavitadas las tenemos nosotros que,
que intervenir, tenemos que abrir. O si no están activas, podemos no abrirlas, podemos dejarlas monitoreándolas para después seguir trabajando sobre ellas. Por bueno, eso, y ahora hay unos agentes remineralizantes. Claro. Ajá. Y entonces todo este tipo de agentes remineralizantes ayudan como a mantenerlas inactivas. Claro. Y si no hay una cavidad, pues entonces prácticamente no hay un hoyo ahí, entonces pues que vamos a tapar, hay que mantener, ¿verdad? Hay que mantener, precisamente ese es el propósito de lo que usted comenta, doctor. Los agentes remineralizantes, esas manchas blancas, nos las pueden tornar a inactivas y no es necesario nosotros intervenir. Y ahora sí estamos trabajando sobre la enfermedad, no sobre la manifestación clínica. Pongo un ejemplo muy, muy burdo tal vez, que es la diabetes. Cuando se maneja o se trata la diabetes, se trata como enfermedad. No se va directamente a la manifestación. Y es lo que pretendemos aquí con la lesión imagen. Sí. Ajá. Bueno, pues a ver si nos pueden pasar la siguiente imagen. Estamos muy cortos en tiempo, muy probablemente vamos a salir ahorita a un breve espacio cultural, un corte. Pero bueno, quiero que nuestro público se vaya quedando con esta otra imagen, donde aquí son pues caries que sí están cavitadas en diferentes zonas. Y quiero que nos expliques, después de un breve corte, qué es lo que tú ves, qué es lo que aconsejas para estos casos, y en específico la odontología. Ya estamos de vuelta después de este breve corte con el doctor Luis Javier Solís Martínez, especialista en prótesis bucal fija y removible, y nos está explicando estos principios básicos, lo que se busca con la odontología de mínima intervención. Estábamos viendo algunas fotografías y yo creo, Javier, que es muy buena opción que los pacientes acudan a tiempo, incluso antes de que se vean estas cavidades, porque a veces la gente cuando llega a nuestra consulta es porque ya se ve un hueco, se ve ahí una cavidad, un hoyo. Y entonces las personas hasta con la lengua lo perciben, pero ya cuando lo perciben es porque ya es bastante avanzado. Y si se pueden acudir a consulta, pues se pueden evitar muchos problemas y se puede hacer un mejor uso de lo que es esta técnica que últimamente está muy en boga. Sí, sí, doctor. Precisamente lo que usted dice es totalmente cierto. La pregunta más frecuente que nos hacen a los dentistas es, doctor, ¿cuándo puedo empezar a ir a las consultas? ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo tenemos que ir al doctor? Y la respuesta es muy simple. No hay una edad, no hay una fecha ni apropiada ni incorrecta. Todas las fechas, todo el tiempo es adecuado para visitar al dentista. ¿Por qué? Porque si vemos esa imagen como ejemplo, pues la cavitación de la imagen de la izquierda está muy franca. Con la lengua la detectamos, cualquier persona que se asome puede detectar. Sin embargo, si nosotros vemos la imagen de la derecha, sabemos que esa cavitación está muy amplia. Lo que aquí hay que observar, doctor, es la pieza de al lado. Se ve por ahí una mancha blanca en la pared de la otra pieza. ¿Del diente contiguo? Del diente contiguo. Entonces, obviamente, en el diente con la cavitación, ya odontología de mínima intervención ya no se puede hacer. Pero como vemos en la imagen de la derecha, ahí sí podemos intervenir. Entonces, eso transportado a cualquiera de nosotros, a cualquier paciente, podemos intervenir en buenos estadios de la lesión cariosa. Como usted comentó, con la remineralización. Pero si me hacen el favor de mostrar la siguiente imagen. Le vamos a pedir a Javier, nuestro máster, que nos ponga la siguiente imagen, por favor. Aquí estamos. Pero las lesiones cariosas son muy engañosas, doctor. A veces se ve una manchita café que cuando nosotros abrimos es una enormidad, ¿no? Es tremendo. A veces vemos lesiones que parecieran estar muy amplias, pero rápido se remueve la lesión cariosa. Porque son poco profundas. Y son poco profundas. Ahí sí podemos hacer mínima intervención. Si ustedes observan, amable audiencia, la fotografía del lado izquierdo, son dos lesiones cariosas que parecen ser similares, o pareciera que el dientito que se ve a la izquierda de la imagen está aún más extenso. Pero cuando nosotros abordamos esas lesiones, observamos que el dientito del lado izquierdo, con un rellenito simple, lo pudimos solucionar. Mientras que el dientito que parecía que estaba más completo, que no tenía tanto problema,
el abordaje tuvo que ser mucho más invasivo, tan así que hubo la necesidad de hacer endodoncia y poner una corona. Entonces, es muy engañoso. Sabes que esto me recuerda mucho, Javier, y me da mucha risa, porque a veces los pacientes se tocan y me dicen, doctor, me está dejando ahí un hoyo enorme. Pues sí, pero es que uno no puede dejar una cavidad llena de caries, claro, ¿verdad? Claro. Entonces tienes que limpiar y obviamente, pues no depende de uno, de que uno quiera hacer forzosamente ahí una cavidad enorme, sino que tiene uno que terminar de limpiar. Sí, sí, claro. El chiste de la mínima intervención es quitar lo menos posible tejido. Pero en casos como usted dice, doctor, no podemos escatimar, no podemos dejar tejido cariado porque el problema va a seguir avanzando. Entonces, tenemos que abordarlo de la manera correcta. Pero para evitar precisamente estas situaciones, lo recomendable es acudir al dentista periódicamente. Para poder hacer odontología de mínima intervención. Y yo les digo a nuestro público que además, como continuación de este programa de odontología de mínima invasión, vamos a tener un programa de odontología restauradora, que es, digamos, ya la segunda parte, y el doctor también va a estar invitado el próximo viernes. No se lo pierdan, porque va a estar igual de bueno el programa que como todos los que sabemos hacer aquí. Entonces, pues bueno, esto es en cuanto a eso. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las técnicas que existen en cuanto a la mínima invasión? Las ¿cuántas técnicas se pueden hacer o cómo se usa? Es muy vasto, doctor. Es muy vasto las técnicas de odontología de mínima intervención. Por ejemplo, lo primero que nosotros recomendamos, ya lo mencionamos aquí, tal vez es la remineralización, tal vez el uso de pastas dentales, de dentríficos apropiados. Voy a poner un ejemplo. Si el pH salival es muy ácido y ya lo detectamos, entonces sería muy apropiado una pasta que nos pueda contrarrestar ese pH. Por ejemplo, las que son a base no de fluoruros, sino de bicarbonato de sodio, que sabemos que el bicarbonato puede contrarrestar muy bien la es alcalino. Es alcalino, claro. Si sabemos que la causa en este paciente son las bacterias, bueno, vamos a buscar pastas dentales que nos combatan bacterias. Ahora sí, con fluoruros, probablemente recomendar chicles que tengan xilitol, que nos ayudan bastante, ¿no? O enjuagues con clorhexidina. Eso sería la parte netamente de prevención. Sin embargo, si ya vemos una pequeña lesión cariosa, una pequeña cavitación, tenemos instrumentales, tenemos aparatos que nos ayudan mucho. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos una pequeña lesión cariosa, chiquitita, pero con este aparato, con este instrumento que se están viendo en la parte derecha de su pantalla, podemos nosotros intervenir quitando únicamente la estructura dañada. Esta técnica consiste en aire abrasivo, doctor. En lugar de usar la pieza de mano que todo mundo le tiene. Que los pacientes favor, allá en casa le llaman el taladro. Y es que, ay, doctor, le tengo miedo al taladrito. Sí. Que nosotros le llamamos turbina o pieza de mano. La pieza de mano, sí. En lugar de usar esa pieza de mano que a veces nos estresa por el ruido, usamos esta técnica que es con aire abrasivo, que es casi, casi silenciosa. En muchas ocasiones, como en este caso, no tenemos la necesidad de usar siquiera anestesia, doctor, porque estamos interviniendo a tiempo, estamos interviniendo sobre esmalte, pero aunque llegáramos un poquito a dentina, tal vez no tendríamos la necesidad de usar anestesia. Y eso el paciente es súper, súper cómodo, no tener el ruido, no tener la anestesia, y obviamente son las ventajas de haber intervenido a tiempo. Incluso yo creo que hasta se puede limitar el donde va a llegar este aire abrasivo que va a aventar como esta arenita para que limpie en un lugar muy determinado, que de una forma silenciosa, práctica, cómoda, indolora y bueno, pues muy conservadora. Muy conservadora, claro que sí. También podríamos tener fresas que van al taladrito, doctor, pero ya de mínima intervención, que son unas cositas pequeñitas, que nada más eliminen la parte cariada. También comentarle, doctor, que bueno, En nuestra clínica tenemos nosotros la turbina que ya es silenciosa, la turbina eléctrica, que también elimina un gran porcentaje de ruido. Entonces el paciente se siente más tranquilo, se siente mejor y lo controlamos también bastante bien. Y contamos nosotros con anestesia por computadora, que ya a veces ya no es necesario bloquear toda la mitad de la cara, todo el segmento, sino dientecito por dientecito. En superior también es muy fácil. La mayoría de los pacientes que hemos anestesiado con esta técnica muy conservadora, doctor, de anestesia por computadora, nos han referido una disminución pero enorme, tanto de estrés como de molestia, como de incomodidad, y no se van a su casa con,
con la mandíbula dormida. Ajá. Entonces, eso también es considerado mínima intervención porque no estamos invadiendo tanto al paciente. Entonces, le estamos brindando la atención, pero también la comodidad, doctor. Es la técnica al servicio de la profesión y de nuestros pacientes. Así es. Y ese es el servicio que nosotros otorgamos, entonces siempre estamos cuidando que sea lo mejor posible de acuerdo a la tecnología y a los avances. Se trata de aplicar de acuerdo a nuestras diversas especialidades. Sí. Y bueno, pues esta es muy buena aplicación para ustedes. Bueno, tenemos por aquí otra fotografía. A ver si nos pueden hacer favor. ¿Qué nos puedes explicar acerca de esta? Ahí es la ventaja del aire abrasivo, doctor. Cuando en otras ocasiones con una fresa hubiéramos ampliado un poquito más, hubiéramos hecho una cavidad más grande con el aire abrasivo, quitamos únicamente lo que se necesita y en la imagen que corresponde al después, en ambas fotografías, pues ya están restauradas con el material. Aquí también es muy importante y muy prudente hablar de los materiales dentales que se usan para rellenar las cavidades, doctor. Tenemos un gran abanico, pero en pacientes que nosotros cataloguemos como de alto riesgo, probablemente sería muy buena idea usar resinas, rellenos que liberen flúor, unos materiales llamados ionómeros de vidrio que también liberen flúor. ¿Para qué? Para que esta liberación de flúor nos ayude a que la lesión cariosa no vuelva sobre esa pieza. A prevenir que se vuelvan a instalar estas bacterias en zonas aledañas o cercanas a donde nosotros pusimos la restauración. Sí, dicen por ahí, ya todo es inteligente, ahora resulta que los materiales dentales también son inteligentes. Cuando el pH salival es ácido, empieza a haber mayor liberación de ese flúor. Entonces, tenemos las bondades no solamente de la tecnología del instrumental, sino también de la biotecnología, de los materiales dentales. Desgraciadamente, y bueno, yo nada más quiero que nuestro máster nos haga favor de pasar la siguiente fotografía, que es la última, y esta es como para dejarlos a ustedes picados. Es un trabajo ya de odontología restauradora, donde nos va a hablar de este tema el doctor en la próxima semana. Desgraciadamente el tiempo se ha acabado. Yo los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde podrán ver temas tan interesantes como este y tratados por profesionales en la materia. Suscríbanse y los esperamos aquí en TV UGED la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias.